¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Sin Rebajes Televisión a través de la pantalla de Canal 2 de Next TV. Primer programa del año 2021. Primer programa en el cual estamos en el piso, en vivo, toda vez que el pasado martes estuvimos recordando una nota al campeón de Millet. Campeón de Millet que todavía es actual, ¿no? Más allá de que esa nota fue los primeros días del 2020. Ya que estamos hablando de Millet, decir que, bueno, el fin de semana no corrió el Millet del Litoral y estaba previsto correr el sábado. Una serie de cuestiones vinculadas al decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, que por ese momento, hablo del jueves pasado, no estaba todavía oficializado, pero se comentaba, se decía que no iba a poder haber movimiento de gente después de la medianoche. Eso hizo que el jueves pasado, que iba a aprobarse, se hayan cancelado las pruebas y el día viernes se decidió no correr. En las próximas horas hay reuniones entre los pilotos o la asociación de pilotos, la asociación Millet del Litoral y las autoridades comunales de Vila para ver si se puede correr en los próximos días. Ya ahora con el decreto firmado y con los horarios específicos se va a intentar correr en los próximos días, pero no hay nada resuelto. Repito, en las próximas horas habría reuniones de todas las partes para llevar adelante esta continuidad del campeonato 2020-2021 del Millet del Litoral. Cambiamos de imágenes y hablamos de lo que sí ocurrió en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto. Ha corrido el Super TC 2000, una interesante carrera en la continuidad del campeonato 2020. Bueno, el Super TC 2000 estuvo corriendo con todos los protocolos correspondientes en este bello autódromo que es el Autódromo Ciudad de Río Cuarto. Ganó Leonel Pernía la competencia, segundo terminó Matías Rossi, tercero Marcelo Ciarrochi, cuarto Agustín Canapino. En pista había otro piloto que después fue excluido por técnica. Terminó quinto Facundo Arduzzo, sexto Franco Girolami, séptimo Diego Ciantini, octavo Tomás Gagliardi Gené. Terminó noveno Julián Santero y décimo Nicolás Moscardini en esta competencia de Super TC 2000, corrida el fin de semana en el Autódromo de Río Cuarto. Algo absolutamente atípico que en enero haya competencia, pero bueno, tiene que ver con la pandemia, con el trunco campeonato 2020, o por lo menos interrumpido campeonato 2020 del automovilismo de la República Argentina, para cual el Super TC 2000 no ha sido ajeno a todo esto. Y este próximo fin de semana, venidero, en Paraná, va a estar corriendo nuevamente el Super TC 2000 y el TC 2000. Volvemos a cambiar de imágenes y vamos a ver imágenes del karting. Si bien estas son imágenes del karting del Río Salado, sirven y valen para decir que este próximo fin de semana habrá karting en Rafaela, en el kartódromo enclavado dentro del Autódromo Ciudad de Rafaela, en la zona de la horquilla del Autódromo Rafaelino. Habrá una competencia de karting con 5 divisionales y bueno, en horario nocturno, el sábado por la noche, se va a estar desarrollando este campeonato de asfalto santafesino, organizado por el Atlético de Rafaela, el Automóvil Mille Club Sunchales, el Automóvil Club Santa Fe y el Club Atlético San Jorge. 4 grandes instituciones del automovilismo de la provincia de Santa Fe van a estar desarrollando este campeonato de asfalto santafesino y, bueno, precisamente el puntapié inicial va a ser aquí en Rafaela, en el kartódromo pavimentado entonces del Atlético de Rafaela. Nosotros estaremos presentes cubriendo este evento del sábado por la noche con estas 5 categorías de karting, una categoría escuela, 2 categorías de kayak, un 125 super promo, como se lo denomina, los Apucay, y el 125 internacional van a ser las categorías que van a estar corriendo este sábado tarde-noche
En el Autódromo Ciudad de Rafaela, obviamente la gente del Atlético de Rafaela ya ha estudiado los protocolos correspondientes para estar llevando adelante esta competencia sin ningún tipo de inconvenientes. Volvemos al estudio ahora para decir que esto es lo que podemos decir, comentar de actualidad. Vamos a estar pasando en los próximos tres bloques del programa del día de hoy, recordando una nota que hemos logrado por allá por enero del 2019 con Aldo Romitelli, con una personalidad del deporte motor, un hombre muy conocido en la ciudad de Rafaela, lamentablemente fallecido, promediando octubre, el 19 de octubre falleció Aldo Romitelli, y bueno, nosotros lo vamos a recordar con esta nota que hemos logrado, muy extensa. Recordamos que Aldo Romitelli ha sido uno de los maestros de Oreste Berta, reconocido por el propio Oreste como uno de sus verdaderos maestros, y que falleció, decíamos, el 19 de octubre. Primera pausa comercial, después la primera parte de la nota con Aldo Romitelli. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti, 1531, Rafaela. No esperes que te hagan la multa. Haz tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI, Luis Fanti, 2550. Teléfono 432-068, Rafaela. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición, cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. Denis Car Audio, venta e instalación de audio car, alarmas, cierres centralizados, alza cristales eléctricos, lámparas originales Grilled. Anticipate al verano con el polarizado. Hacer rendir más el aire acondicionado de tu vehículo. Todos los tonos permitidos. Denis Car Audio, Gaboto 324, teléfono 3492-414981, Rafaela. Lo decíamos antes de la pausa comercial. Vamos a estar evocando a una personalidad del deporte motor, de la mecánica, de la actividad de los fierros, como fue Aldo Romitelli. La primera parte de la nota, repito, ha sido realizada los primeros días de enero del 2019. Hace ya 2 años atrás, es la nota que hemos logrado con Aldo. En la primera parte nos cuenta cómo se fue introduciendo en el mundo de los fierros a través de su padre, que justo este año se cumplen 100 años del triunfo de su padre en las competencias, todavía no eran 500 millas, del Autódromo de Rafaela, corrida el 25 de mayo del año 1921. Bueno, primera parte entonces de la nota con Aldo Romitelli. Es un poco cuestión de familia, porque mi padre era mecánico, yo nací en un taller y siempre me gustaron los fierros. Y en el taller de mi padre, para la época de las 500 millas, se juntaban 10 o 11 autos que venían a participar y quedaban en el taller, que no se le cobraba un peso a nadie, y tengo hermosos recuerdos de toda esa época. ¿Recuerdos de qué corredores, por ejemplo?
tengo un recuerdo muy lindo de el famoso Mario Chiosa, que tenía el primer bimotor que trajo a Rafaela, tenía los dos motores adelante. Y fracasó porque de los dos motores, eran dos Ford 8, se cortó el empalme de un motor con el otro y pasó a tirar con un solo motor y entonces abandonó la prueba. Y me recuerdo, era un hombre delgado, alto, muy parecido a los Galvez, al hermano a Oscar, y un tipo muy amable también, muy ingenioso también. Y después de ese fracaso, cambió la técnica y puso un motor atrás y otro adelante. Y ahí fue donde anduvo muy bien también. Fracasó en las 500 millas por la rotura de la transmisión de uno de los motores hacia la rueda. Ah, bien, bien. Aldo, bueno, sí que por el taller de los Romitelli han pasado muchísimos pilotos que venían aquí. Sí, muchos. Y había pilotos que no tenían el auto en nuestro taller, pero eran muy amigos de mi padre, como Ernesto Blanco, como don Carlos Satosek, Juan Masak, que era el mecánico de Satosek, y cuñado a la vez. Bien. Aparte, tu papá Aldo Romitelli, Armando Romitelli, mi padre. Ex piloto también. Sí, mi padre fue uno de los promotores, fue muy amante del deporte, de los dos deportes, el tiro y el motor, y los motores. Ahora él se dedicó más a los motores que al tiro. Y mi padre fue uno de los principales. ¿Cómo te puedo decir? Los hacedores de la 500 millas. Porque el problema nace de esta manera. Estaban en un boliche que se llamaba La Gloria, que estaba donde está La Gloria hoy, y hablaban, dice, sí, podríamos hacer unas 500 millas, que así, que así. Y salta uno y dice, no, dice, de Buenos Aires, ¿quién va a venir? Y mi viejo, que era un italiano medio loco, dijo, a mí dame un auto como la gente y yo voy y vengo en el día a Buenos Aires. Dice, vos sos siempre el mismo. Dice, no puede ser. Y salta otro más, que era un playboy de la época, que está por ahí, tengo anotado el nombre. Y dice, vamos a hacer una cosa. Si a mí me llevan, yo pongo el auto. Yo tengo un modelo nuevo, último modelo en la vereda. ¿Qué hacen? Van al club atlético, se ponen en contacto con el Automóvil Club de Buenos Aires, telefónicamente. Buenos Aires le autoriza al rey y le asigna la fecha de salida. Salieron de la Plaza 25 de Mayo a las 0 horas. Capota baja, hay fotos, tengo fotos. Y salieron y en 22 horas 15 hicieron la ida y vuelta. Gringo, pará, que tengo ganas de hacer esto, de hacer. No, dice, aguántenla, el viejo. Y pata hasta Buenos Aires, que era más tierra que otra cosa el camino. Y había en aquella época 745 kilómetros de Plaza 25 de Mayo, Rafaela, a Plaza Congreso en Buenos Aires, donde es kilómetro cero. ¿Y hay alguna anécdota de ese viaje? Sí. El cambio de aceite. Sí. Cuando llegaron a Buenos Aires, los vagos que iban con mi viejo, que eran tres, más mi viejo cuatro, se bajaron y a un boliche, apurado, todo. ¿Y mi viejo qué hizo? Se tiró bajo el auto, sacó el tapón de cárter y le agarró el aceite en el pavimento. Vino la policía, se lo quería llevar. Y el presidente del Automóvil Club, que estaba en el momento, dijo, no, un momento, el Automóvil Club se hace cargo de todo. Y ahí no puso el tapón de cárter y le dijo, muchachos, vamos, arriba todo el mundo y de vuelta para Rafael. Estamos hablando del año 26. 26. Por eso sostengo que uno de los precursores de la 500 millas fue mi padre. Sin duda. Me parece que fue algo importante. Todavía hoy figura en el Automóvil Club Argentino la anécdota.
hasta fue homologado por el Automóvil Club Argentino. Ese famoso cambio de aceite. Sí, sí. En pleno centro en Buenos Aires, largó los aceites en el pavimento. Y el gringo tenía esas cosas, no, no, no. Había que ir y volver, había que ir y volver y no darle bolilla a nada. Aldo, y después don Armando colaboraba con la moto de Sidecar también. Sí, sí, mi padre tenía un, para ese trámite tenía una, él siempre fue motociclista, siempre. Tal y así que yo aprendí a andar en moto, tenía 5 años. Después te sabía caminar y andaba en moto. ¿Por qué? Porque mi padre era motociclista y los hijos tenían que ser motociclistas. Bueno, el caso es que mi padre daba vuelta en el circuito al revés, con la moto. Porque, ¿al revés? Sí, el C-doble, en el circuito de tierra que teníamos acá en el fondo, se doblaba a la izquierda. Y mi padre salía al revés. ¿Por qué? Porque donde había un accidente nos encontraban enseguida y se venía a avisar. O un auto parado, o un problema en el camino, o lo que fuera. Mi viejo con la moto venía de vuelta y avisaba en el control porque no existía el famoso handy y toda esa comunicación rápida. Y entonces mi padre hacía de ese servicio. Los corredores ya lo conocían y entonces sabían que si venía una moto, era mi padre con el Sidecar. Y hay alguna anécdota de Blanco que pasó cerca también, ¿no? Sí, o la moto, mi padre la paraba de la pista al palco, había un espacio. Mi padre paraba la moto con el Sidecar ahí. Y yo había ido con mi papá ese día, estaba sentado en el Sidecar. Y venía Blanco en plena recta y con una goma reventada a la delantera izquierda. Y venía agarrado del volante, peleándolo al reo, para mantenerlo arriba de la pista. Pasó frente al palco, y pasó con la rueda a la llanta, sacando tierra, me tapó de tierra a mí, la moto. Pasó. Más adelante se detiene, cambia la goma, sigue. Después de la carrera, viene don Ernesto a hablar con mi padre a mi casa. Y estaban en plena conversación y te imaginas, toda la familia ahí alrededor mirando la conversación, escuchando. Y por ahí se para don Ernesto y me señala con el dedo y me dice, ¡vos estaba arriba el Sidecar! Bueno, sí, ese susto yo no me lo olvido, ese susto. Porque me tapó a tierra, te imaginas, me pasó a medio metro. El reo que venía casi a 200 kilómetros por hora, con una goma reventada y él agarrado del volante peleándolo para no dejarlo salir del camino. Aldo, ¿cuáles fueron tus primeras 500 millas? Te digo la verdad, no me acuerdo. No me acuerdo, pero... Y esa me parece que tiene que haber sido alguna de las primeras. Esa cuando Blanco nos pasó pifiando la del palco. Pero los recuerdos míos, porque no éramos de ir mucho a las carreras, la familia, más que éramos todos chicos, todos, mi hermano y yo. Había apenas 1 año y medio de diferencia entre mi hermano y yo. Y lo que más lindo para nosotros era ver los autos adentro del taller. El trabajo previo. Sí, pero era otra cosa. La gente se respetaba, se ayudaba. No había ese, ¿cómo te puedo decir? Rivalidad. Esa rivalidad que hay hoy. Que si se pueden sacar una ventaja metiendo el perro o no ayudando. No, en aquella época el sacrificio era de todos para todos. En el taller de mi padre estuvo Francisco Landi, un brasilero que era todo un caballero. Vino con un Alfa Romeo. Como mi padre nunca le cobró un peso a nadie de los que venían a correr y paraban, hasta 10 coches hubo en el taller de mi padre. En una época estuvo hasta Riganti, que creo que corrió con una Bugatti.
que era el auto más chiquitito que había en el taller de mi padre. Tal y así que a la noche, con mi hermano, íbamos al galpón. Y entonces uno se subía en el auto y el otro lo empujaba, un metro para adelante y un metro para atrás. Y sabés, la locura nuestra era, estábamos arriba un auto de carrera. Y este señor Landi, cuando termina toda la competencia, quería pagar. Mi padre le dijo que no. No, no, dice, sí es. Todo lo que sea competición acá no se cobra un peso a nadie. Mi padre cerraba el taller una semana antes de las 500 millas para que vinieran los corredores con sus coches, sus herramientas, y terminada la carrera, otra semana para que se organicen para irse. Bueno, cuando se va este señor Francisco Landi, quiere pagar. Mi padre dice, no, acá no debe nada. ¿Cómo no debe? No, no, porque esto es deporte. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Las prusianas Baco, ya en aquella época, eran una marca muy reconocida. Y tener una prusiana Baco no era fácil. Este señor tenía una prusiana Baco que habrá tenido fácilmente 80 centímetros de largo. Era un aparato largo. Una herramienta espectacular. Entonces viene don Chico Landi, como le decían los compañeros, y le dice, bueno, don Armando, usted no me va a cobrar, pero me va a tener que aceptar un regalo. Y le regaló la prusiana. ¡Qué va! Bueno, esa prusiana era una joya para nosotros. Que lamentablemente, cuando mi padre, después de un montón de años, vendió el taller, se fue con el taller. Eso hubiera sido lindo tener. ¿Qué sé yo? ¿Será porque uno viene viejo y se acuerda de cosas y dice, me hubiera gustado? Llega un nuevo desarrollo inmobiliario a Villa Carlos Paz. Fontana di Veneto, con ubicación estratégica en el corazón de la ciudad, a tan solo 20 metros del nuevo puente peatonal y costanera. Fontana di Veneto posee un paseo comercial en planta baja y el exclusivo Café Veneto, donde podrás degustar de las más exquisitas delicias gastronómicas. Fontana di Veneto, arquitectura moderna y un ingreso de gran jerarquía, con una fuente totalmente vanguardista e iluminada. Cinco pisos, con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y los mejores amenities. Piscina con vista panorámica, gimnasio, sala de juegos, salón de usos múltiples, sector de asadores, terraza verde y livings exteriores. Fontana di Veneto. Espacios inspiradores, amplios y luminosos, pensados para disfrutar de una verdadera experiencia de relajación y confort. Fontana di Veneto. Consultanos. Descuentos pre-lanzamiento en unidades seleccionadas. Desarrolla, construye y comercializa Constructora del Valle Sociedad Anónima. Seguinos en nuestras redes sociales o visita nuestra página web constructoradelvalle.com. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales, entre otras, Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianápolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. We'll be right back.
MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. YPF Agro. YPF Agro. YPF Agro. Semillas, protección de cultivos, fertilizantes, bolsas para silo, lubricantes y combustibles, canje de granos. Productos y servicios para el agro. Somos el canal de venta más integral y capilar del país. Junto al campo argentino. Somos parte de él. Somos parte de él. YPF Agro. Oscar Brogre y Compañía SRL. Porteña, Córdoba. Aldo, después viene la época en la que Aldo Romitelli trabaja en autos de carrera. La Peña F100. Sí, 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 es cierto. El auto del Bayo Di Tullio. Tengo alguna foto de Automundo donde Aldo Romitelli está metiendo sí, mano. Sí, sí, sí. Siempre que alguno me precisó, yo nunca me negué. Siempre, lo poco que yo supe o aprendí, siempre lo... Si alguno lo necesitó, lo usé. No, nunca tuve, digamos, problema de colaborar mientras estaba a mi alcance. Todo lo que estuvo a mi alcance siempre lo hice sin cobrar un peso. ¿Cómo es la historia del auto de la Peña F100? Bueno, con Rolando Sotro. Sí. Un día, un señor, espérate que no me sale el apellido ahora, porque el tiempo, los almanaques me pasaron por arriba y me dejaron todo marcado. Paitubi, el Orbini Paitubi, fue el gestor de la Peña F100. El caso es que se compró un chasis Maserati, se le puso un Ford V8 arriba, motor delantero, y se armó con todos los elementos que nos cedió la fábrica Ford. Acá lo único que yo hice fue armar ese aparato, que resultó ser un buen auto. Lo probé, a mi gusto andaba bien todo. Cuando terminamos el motor, Carlito Grossi, otro señor con todas las letras, muy amante del deporte y muy generoso, viene y me dice: Petizo, dice, cuando vos tengas el motor listo, vení y probalo, porque nosotros los motores, por ejemplo, de las motos, y eso los probamos en la ruta. Pero era un peligro, y un auto ya no era para ir a probar la ruta. Entonces me dice don Carlos, Petizo, dice, tráelo al banco del taller nuestro. Dice, yo te voy a poner un empleado a cargo que lo maneja, y vos te arreglas con él. Y así lo termina de poner en orden en el banco. Oh, don Carlos, muchas gracias. Bueno, entonces Paitubi se ocupó de hacer todo el enganche y llevamos el motor. Bueno, pusimos en el banco. Ahí algunos me criticaron también porque llegó un momento que había que poner el distribuidor a punto, buscar el rinde, el lugar donde mejor rendía el motor. Y para eso había que apoyarse en el motor a pleno y apoyarse en el motor para mover el distribuidor a mano. Y yo
lo puse a fondo y entré a mover. Después me dijeron, ¿y si se cortaba una biela o algo? ¿Qué pasaba? Y me hubiera ido con los restos. ¿Qué quería hacer? Había que hacerlo, había que hacerlo. El caso es que terminamos de poner el motor a punto y todo. Don Carlos, contento, se fue y dice, ¿me esperan un ratito? Sí. Apareció al rato Don Carlos con champán. Éramos 4 o 5 alrededor del motor. ¿Qué pasó? Resulta que el motor había superado los 300 HP en el banco de Grossi. Y era el primer motor que superaba los 300 HP en su banco. Entonces Don Carlos quería festejarlo con nosotros, que ya habíamos sido los causantes de la prueba. Y trajo el champán y lo festejamos en el, al lado del banco. Qué al lado del motor. Y Don Carlos, que chocho, porque fue el primer motor que superó los 300 HP. Teníamos 310, 315 HP en el Ford. ¿Qué? De paso. Lo más lindo y por otro lado lo más triste es que en las 500 millas nunca se había dado, hasta ese día, no sé si después habrá sucedido, pero hasta ese día nunca se había dado la casualidad de que los 4 mejores clasificados llegaran a los 4 en la punta de las 500 millas. En las 500 millas del año anterior, el ganador ganó con 197 kilómetros por hora de promedio. Nosotros, en el año siguiente, al final de la competencia, habíamos hecho 205 de media y habíamos llegado quinto. ¿Por qué? Porque los 4 delanteros fueron los 4 mejores de la clasificación, que hasta ese año nunca había sucedido y creo que tampoco sucedió después. Muy bien. Pero por eso, por linda por un lado, porque nosotros a 205 kilómetros con Sotro al mando del auto no podíamos quejar, no estábamos conformes. Pero de haberse dado la casualidad, como las todas 500 millas anteriores, que ninguno de los 4 de la clasificación había terminado la carrera, nosotros estábamos más adelante. Aldo, ahora te hago otra pregunta. Alguna vez lo escuché a el más ilustre de los preparadores de automovilismo de la Argentina, a Oreste Berta, decir que en Rafael había dos personas que le habían enseñado mucho. Orlando Bertona, este señor conocido por las bicicletas, y Aldo Romitelli. Contame algo de Oreste Berta. Vos querés la verdad. La verdad. Oreste Berta no es un mago. Oreste Berta fue un genio creador. Oreste Berta fue un genio creador. Y te puedo decir por qué. Cuando yo era muchacho, Oreste tiene más o menos 8 años menos que yo. Y yo habré tenido 20 y él habrá tenido 12, más o menos. Toda la teoría de la competición era el caño de admisión de cualquier motor de competición grande. Porque el flujo del aire aspirado hacía su canal en el centro, así, una serie de detalles. Resulta que Oreste descubre que no era así. Y era un mocoso que después te sabía limpiarse los mocos. Y resulta que ya estaba trabajando con la teoría del Venturi, de la aceleración del aire al entrar el motor. Y logró cosas extraordinarias. No al cueste hoy, es el mejor que tuvimos. Lejos. Lejos. Y es lo más humilde y honesto que se conoce, que yo conozco. Para mí es un hermano, para mí. Habrá quien no le guste, a mí, para mí es un hermano. Y tengo lindos recuerdos de él, como esa vez que saqué la foto, que creo que te la mostré, la foto donde está con los pelos llovidos, flaquito, chiquitito. Resulta que ahora
Bertone le enseñó a soldar, porque soldar un cuadro de bicicleta no es fácil. Hay que saber mucho del tema. Yo eso también lo aprendí renegando, como lo aprendió Bertone. Pero Bertone, yo no vivía de la bicicleta, yo vivía del torno. Y Bertone vivía de la bicicleta. Entonces, Oreste consiguió que Bertone le enseñe. Entonces, él iba a soldar los cuadros al taller de Bertone. Y el torno, esa también es otra anécdota. Resulta que Oreste ya estaba traficando con los fierros de competición, con las motitas, con los que nosotros mal llamamos cuciolo, que se escribe cucciolo, porque en italiano cucciolo es cachorro. Y la propaganda era un motorcito chiquitito y un cachorro de perro que lo empuja. Era un logo que marcaba fuego en la tapa del cajón donde vendía el motorcito. Bueno, el caso es que ya de esa época Oreste había trabajado con los caños de emisión con la depresión y embalaba el flujo de aire. Y yo, un día se puso a trabajar en el taller de los padres, que era la agencia de Chevrolet, y cuando no había nadie, y parece que hizo alguna travesura en un torno y los empleados se dieron cuenta. Entonces le prohibieron la entrada al taller. Entonces, Caldo, ¿qué hago? Y le digo, mira, cuando precise el torno, vení, yo te oriento y vos después te arreglás. Le digo, no, había poco que enseñarle porque se daba idea enseguidita. Tenía una chispa espectacular, la tiene todavía. Y entonces yo tenía el taller en Casi La Gira. Ahí también tengo una anécdota con Oreste. Oreste ya estaba en Ica y vivió un día con 6 tapas de Renault nuevas. Digo, ¿qué precisa Oreste? Dice que me le tapé todo el agujero donde pasa el agua. A las 6 tapas. ¿Qué? No, llegó una reforma que voy a hacer para correr para los motores de carrera. ¡Oh! Me molestan los agujeros del agua porque no puedo agrandar las camisas. Y dice, vos no me las tapás, sí. ¿Pero cuándo? Y ahora me dice. ¡Oh, Oreste! No, no, pará, déjame. Yo tenía un calentador obra metal. Uno en el taller para calentar la tapa. La ¿un calentador? Gran metal, la quiero decir. Bueno. Y en casa tenía otro. Pero con dos no hacía nada. Entonces conseguí otro prestado. Entonces puse los 3 calentadores, le puse 3 tapas arriba y las otras 3 arriba de las 3. Y a medida que había una caliente, la sacaba, la soldaba, la dejaba en el suelo y ponía la otra, y así. Y le hice las 6 tapas en el día. Cuando terminé, Oreste me dice, bueno, haceme la factura, pero dice, la fábrica no me autoriza una factura grande, haceme 2 facturas más chicas. Bueno. Cuando vamos a cargar la tapa, había 2, 3 calientes todavía. Había venido en una rural Renault importada que era un sueño, era hermosa. Abrió la tapa del baúl, tiró los, el pobre visto adentro, había una felpa alta así hermosa. Digo, Oreste, te va a quemar. No, si no te hagas problema, porque esta cuando se gastó se tira. En la fábrica no se guarda nada. Así que vos no te preocupes si se le quema el tapizado o la felpa del piso. Y le tiró la 6 tapas arriba y me pagó y salió de vuelta para Córdoba. Mirá vos. Esto, ¿cómo te puedo decir? Son pequeñeces, pero eran pequeñeces. Ahora son pequeñeces. En aquel momento era una locura lo que estábamos haciendo. Yo empecé como tornero, pero después los torneros salían de la escuela técnica y había más torneros que gente en Rafael. Entonces, como eran chicos que venían de familias de buena posición, los precios estaban por el suelo. Entonces yo un día tuve que buscar algo para salir de pobre.
y me dediqué al aluminio. Esa es otra historia. Todas las chucherías que yo precisaba de soldar en aluminio se las llevaba a un señor, que fue también otro señor con todas las letras, que se llamó Antonio Caneluti. Era empleado de la Casa de la Santa y socio de la Casa de la Santa. Y era un artista con el soplete. A él le había enseñado un piloto que había roto un caño y ahí le facilitaron la herramienta y él se la soldó. Y ese le enseñó a Caneluti. Y entonces Caneluti me enseñó a mí. Me enseñó. Me soldaba las piezas que yo llevaba. Y un día, porque era un señor con todas las letras, pero era tímido. No, a veces se callaba para no molestar. Ese día le llevo una pieza a soldar y va allá, busca otro par de antiparras, me los pone y me dice, bueno, mira bien cómo hago porque no te sueldo más nada. Antonio, ¿entonces cómo hago? No, yo te voy a enseñar. Por eso te di los lentes, para que mires cómo hago. Y después vamos a hablar. Yo medio agallinado. Miré cómo él hacía. Y cuando terminamos de soldar la pieza que le había llevado, me dice, ahora venía al escritorio. Me lleva a su escritorio y me dice, mira, yo ahora te voy a enseñar cómo se prepara todo para hacer la soldadura. Y digo, pero yo no tengo, no importa, yo te doy la varilla para que vos practiques en tu casa. Pero con una condición. Esto no es fácil. Y si vos le enseñás a alguno, corre el riesgo de que se te haga contra, como dice el tango. Entonces, dice, vos me tenés que prometer que si algún día tenés que enseñarle a alguien, enseñarle a alguien que se merezca que vos le enseñes y que vos estés seguro que no te va a molestar. Muchas gracias, Antonio. Quédate tranquilo que yo voy a seguir tu consejo. Y ahí nomás, me dio la varilla, me enseñó cómo se prepara el decapante, todo. Y ahí arranqué. Y gracias a eso, hoy estoy donde estoy. A don Antonio Caneluti. A don Antonio Caneluti. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550, teléfono 432-068, Rafaela. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Car Audio,
Venta e instalación de AudioCar, alarmas, cierres centralizados, alzacristales eléctricos, lámparas originales Grilled. Anticipate al verano con el polarizado. Hacer rendir más el aire acondicionado de tu vehículo. Todos los tonos permitidos. Denis Car Audio, Gaboto 324, teléfono 3492-414981, Rafaela. Bien, último bloque de este primer programa del año 2021. Seguimos recordando esta nota que hemos realizado por una personalidad como Aldo Romitelli. En esta última parte nos cuenta algo más de su relación de amistad con Oreste Berta. Inclusive cuenta la anécdota de un trabajo realizado en un Fiat 600 de Ricardo Saraco, de un amigo aquí de Rafaela, que también lo involucra a el conocido mago de Altagracia, al señor Oreste Berta. Así entonces, el último bloque de esta nota con Aldo Romitelli. Recordamos, el próximo fin de semana tenemos karting aquí en la ciudad de Rafaela y Super TC 2000 en Paraná. Obviamente, si todo se realiza con normalidad, el próximo martes estaremos con un programa similar hablando de estas actividades. Ahora sí, la última parte de la nota. Tuve la suerte de, ¿cómo te puedo explicar? De tener una relación buena con Oreste, porque aparte de ser un genio, es humano como vos no tenés idea. Nunca explotó a nadie, siempre dio todo lo que sabía, no le enseñó cualquiera, porque a Oreste lo usaron también, mucho. Y gente de acá también lo usó, de Rafaela. Pero Oreste es un señor con todas las letras, por la capacidad, por todo. Y como te dije antes, Oreste no es un sabio, ni es de Córdoba, es de Rafaela, nació en Rafaela, en Rafaela. Es un genio y es de Rafaela. Sí. Y yo lo quiero como si fuera mi hermano. Y no hace mucho tuve una linda sorpresa, porque vino a Rafaela. Yo estaba en el fondo del taller, hace bastante de esto. Y yo siento ahí a la puerta, pelado, 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 porque yo usé pelo corto muchos años. Veo el reflejo de la luz, no podía ver quién era. Cuando me encuentro, oh, Oreste, ¿qué hacés acá? Me abrazó, bueno. Estaba con el hijo. Y el negro Saraco creo que había venido con él. Ah, porque esa también es una anécdota linda. ¿La del Fiat 600? Sí. Y viene, me abraza y digo, ¿qué hace acá? Mira, dice, te canto la justa. Dice, resulta que tenía que venir a Rafaela. Y dice, y era la tercera o cuarta vez que venía y nunca te vine a visitar. Entonces le dije a mis compañeros, dice, vamos a salir media hora antes porque yo quiero llegar a Rafaela y quiero ir a verlo al petiso. Después vamos a hacer lo que haya que hacer. Y así hizo. Y entonces charlamos un rato. Y digo, Oreste, vos. No, dice, no hago más nada. Y el hijo me hace señas de atrás con la manito que era mentira. Bueno. Y después le digo, ¿cómo es la cosa? No, dice, él no hace más nada con las manos. Pero nosotros hacemos únicamente lo que él dice. Usa el genio. Él pone la cabeza y dice lo que hay que hacer. Y de esas tengo prueba también. Un día, acá, Copelo sale con el auto que habría hecho Oreste, viene de vuelta, se para, lo aparta a Oreste y le explica cuál era el problema del auto. Oreste llama a la gente que había llevado para trabajar en el auto y le dice, hagan esto, esto y esto y esto en la suspensión. Porque Oreste no es nomás motorista. Oreste la sabe toda. Todos los manuales de la mecánica los tiene acá adentro. Entonces, terminan de hacer la reforma, pregunta, ¿tadito? Sí, bueno, pónganlo en marcha, ponen en marcha. Se sube él al auto. Oreste. Al Torino.
al Torino. ¿Qué hizo Oreste? Hay pocos que lo saben esto. En aquel momento había un récord en la pista, que no recuerdo cuánto era, pero Oreste lo bajó con el auto puesto a punto, con sus indicaciones, el auto de Copelo. ¿Qué va? No, yo no tengo palabras para hablar bien de Oreste. Y cuando yo lo necesité a Oreste, te cuento esta que también es importante, le hablo por teléfono y le digo, mira Oreste, yo tendría que hablar con vos. ¿Cuándo puedo verte que no te moleste? Venite el viernes. Bueno, el viernes fuimos con Zaraco, Meneghello y yo. Llegamos allá, todos los saludos normales. ¿Qué hicimos? Nos llevó a su oficina, nos sentamos, empezamos a charlar de una cosa a la otra, para ahí, tac, tac, la puerta. La secretaria. Don Oreste, dice, está la delegación de Brasil que lo busca. Dice que me esperen porque estoy ocupado. Entonces yo le digo, Oreste, si tenés que hacer. No. ¿Yo qué te dije a vos? ¿Que venga el viernes? Bueno, basta. Bueno, cuando termino con vos, vamos a ver. Bueno, seguimos hablando, me dio todas las explicaciones que tenía que hacer, inclusive me dio, porque Zaraco quería que le haga la barra de torsión regulable desde adentro, el habitáculo, que Oreste la había inventado él. Entonces Oreste me enseñó cómo era, me dio una muestra para que la copie, y estábamos ahí otra vez conversando y por ahí otra vez la secretaria. Don Oreste, dice, la gente de Francia lo está esperando, la delegación. ¡Que me pene! Dice, estoy ocupado. Dice, cuando me desocupe los voy a atender. Uy, a mí se me cayeron las medias. Digo, no, Oreste, anda a atender. No, primero están ustedes. Bueno, cuando terminamos, me dice, ¿precisás algo más? No. Le digo, decime cuánto te debo. Me miró, se puso a reír y dice, Aldo, dice, yo tengo buena memoria. Acá no debes nada. Y todas las veces que precises algo no tenés más que llamarme. Bueno, te lo agradezco mucho. Zaraco y Meneghello se quedaron con la boca abierta. Y Zaraco le pregunta, don Oreste, dice, ¿le puedo pedir algo yo? Sí, ¿qué querés? Dice, si usted no le molesta, dice, ¿podemos dar una vuelta en el establecimiento? ¿Sí? Con una sola condición. Dice, el personal tiene prohibido hablar con la visita. Así que ustedes están autorizados para meterse donde se les dé la gana, puertas que encuentren, entren. Y miren todo lo que quieran. Nos quedamos fríos porque, ¿sabe hasta dónde nos fuimos a meter? Hasta en adentro del túnel de viento. Puerta que había nos metíamos. Y Zaraco y Meneghello, estaba el motor que había hecho para el famoso motor que hizo para el diario. El LR. Y Zaraco y Meneghello lo tocaban y decían, cuando yo cuente esto no me van a creer. Claro, eran aquí. Fueron conmigo. Y entonces Oreste les abrió la puerta como si hubiera sido yo. Porque sabía que yo no iba a llevar gente mala o gente ventajera. Yo llevé gente. Y como Oreste me conoce, de más, para mí fue una alegría que no tenía idea. Porque el reconocimiento de Oreste, sin necesidad, porque... Es abierto y es respetuoso, es honesto, y que si hay alguno que lo critica está equivocado. Sí, pero en el ambiente del automovilismo creo que está muy respetado. Creo que es un maestro, un genio. Para que el viejo Ferrari lo vaya a visitar al hotel. Se enteró que estaba en el hotel y fue a felicitar, a saludar a Oreste. Fangio mismo lo adoraba. Como un hijo. Y para mí, Oreste, si es como te dije antes, para mí no es un mago, porque no existen los magos. Oreste fue un sabio de la mecánica. Y abierto. Siempre enseñó todo lo que sabía, inclusive hay una velocidad crítica
en la mecánica, que yo la conozco por Oreste. Y hay mucha gente que todavía trabaja en motor y no la conoce, que es la velocidad lineal del pistón en un motor de cuatro tiempos. Hay un punto crítico que si vos lo superás, se rompe o la biela o el perno del pistón o la cabeza del pistón, algo se rompe si vos superás esa velocidad. La velocidad lineal del pistón en su desplazamiento. Eso te da como resultado la velocidad en revoluciones que vos podés llevar tu motor. Según el recorrido que tenga, tenés que sacar la velocidad y decir, bueno, yo tengo que no pasarme de tantos metros por segundo. Si te pasás de esos metros, se rompe. Eso me lo enseñó Oreste. Y a mí me dio buen resultado cuando yo hice una hilera que le alargué el recorrido en vez de agrandarle el diámetro para llevarla de 150 a 175. Que tampoco llegó a 175, la hilera que yo había hecho estaba en 173 centímetros cúbicos más o menos. Y también, respetando la velocidad lineal del pistón, a mí nunca se me rompió ese motor. Mira vos, muy bien, no lo sabías, ¿eh? Me gusta la mecánica, esa no la sabía. Sí, es un detalle muy jodido ese, muy jodido. Y hay muy poca gente que lo conoce. Cuando yo hice una hilera, el que la corrió fue el Nene Ternengo. Ajá. Ahí hay también una anécdota linda. A ver. La moto la habíamos armado, yo la había armado con todo el elemento viejo, el motor, para ver cómo iba. Cuando vi que el motor andaba como yo quería, ¿qué hice? La hice, la desarmé toda, la puse toda nueva. Ya el Nene la había probado con los cachivaches viejos. ¡Uy! Es espectacular como anda. Bueno, la llevamos, a la noche la desarmo, pongo todo nuevo. No iba mal la moto. ¡Oh, sorpresa! Y yo, no, hay algo... Me equivoqué con algo que no puede ser. Entonces, ¿qué hago? Lamentablemente, en el ambiente se corrió la bola de que la moto no iba. Y entonces, che, la moto del Nene no va, la moto del Nene no va. Entonces yo a la noche desarmo todo, lo vuelvo a armar y el domingo a la mañana estaba la moto lista otra vez. Ya había encontrado lo que la falla. Entonces estaba en la pista y el Nene Ternego se me acerca y me dice, che, ¿la moto cómo va? Dice, anda, igual que cuando la probaste, o mejor, porque ahora tiene todo nuevo adentro. Pero ¿y la falla? No, desapareció la falla. Y después le expliqué cuál era. Era una boludera, pero estaba la falla. Ahora no estaba mal. ¿Qué hace el Nene? No se deja tomar el tiempo. Hacía una recta rápida, una curva despacio, otra recta rápida, otra curva despacio, otra recta despacio, una curva rápida, para que no le pudieran tomar el tiempo. Cuando termina de la prueba previa a la largada, me arrimo y le pregunto, ¿cómo van las cosas? Y dice, si no se rompe, los mato, dice. No, vos no la pasé de vuelta que no se va a romper. Van a la línea de largada, la final, y el Nene, sabiendo lo que tenía bajo las piernas, le amagaba la salida al gringo 5B, que era el largado, y le amagaba que iba a salir. Entonces el gringo lo esperó, y cuando por ahí hizo así con la moto otra vez para amagarle que iba a salir, le pegó con la bandera en los dedos al Nene. Entonces el Nene larga el acelerador. Y el gringo baja la bandera. Entonces largaron todo menos el Nene. El Nene quedó atrás solo, parado. En la primera vuelta ya había alcanzado al pelotón. Y en la segunda o tercera vuelta ya los había cambiado y ganó. Los robó. Los robó. Era una hilera. Y esa también. Esa anduvo como anduvo porque el viejo... El Orestito, que nosotros le decíamos Orestito, porque tenía 8 años menos que yo. Y cuando yo lo conocí, era un cusco. Yo ya era un hombre. ¿Te había pasado algunos secretos? Sí, ya ese de la velocidad lineal del pistón me lo había enseñado.
Y vuelvo a repetir, nunca fue un sabio, un mago, siempre fue un sabio, que nunca escondió nada. Aquí le preguntó de buena manera, siempre ayudó, siempre enseñó lo que sabía.